YouTube nuevamente con ustedes. Esta vez vamos a tratar de sacar adelante este aparatito que tenemos acá y es una grabadora de cintas. Esta grabadora es una grabadora marca Yeloso, modelo G255. Italiana, Milano, Italia. Esta es una máquina portátil del año 1958. Es una máquina de muy buena reputación, una buena marca, lo pueden buscar ustedes en YouTube. Incluso muchos aficionados aquí en Sudamérica a la guitarra eléctrica, rockeros utilizan esta maquinita como un amplificador de guitarra porque tiene tubos. La parte de la sección de amplificación, como tiene tubos, modifican las entradas del jack que tiene aquí para poder conectar su guitarra eléctrica y obtienen un sonido típico del amplificador de válvulas y no de transistores. Por eso es que utilizan estas cajitas para amplificador. Indudablemente, como tiene motor, porque esto para mover los rollos hay un motor, desarman el transformador, el motor, le sacan peso, sacan algún ruido que puede ocasionar el movimiento del giro del motor. Y queda solamente como amplificadora de la radio. Esta, como les dije, es una máquina portátil. En esta época se usaba en los años 60, finales de los 50, para estudiar, para grabar las lecciones y hacer entrevistas, incluso por el tamaño pequeño. Recuerden que en esa época las grabadoras eran mucho más grandes. Entonces, esta era una máquina pequeñita, por eso que le llamaban portátil. Ahora, indudablemente esto venía en una caja con su manija, con su asa, y era fácilmente transportable, pero debe de pesar aproximadamente como unos 3 kilos, por lo tanto, muy incómodo, ¿no? El llevar tanto peso. Bueno, esto cayó en mis manos y quiero ver si lo podemos hacer funcionar. Está muerto. No funciona absolutamente nada. Y vamos a revisarla conjuntamente con ustedes. Entonces, a primera impresión, tenemos la tapa que está suelta. No tiene el eje de la bisagra. Hay que adaptarle uno. Está un poco maltratada, rota, toda arañada, rayada. Hay que ver si la podemos pulir. Acá está la marca del equipo. Vamos a poner esto a un costado. Y viendo la caja plástica del gabinete, como podemos llamarle, qué cosa estamos apreciando. Lo primero que vemos aquí es una rotura de algún golpe que lo ha maltratado. Aquí hay otra rajadura. Aquí también hay otra rajadura. Este es un ojo mágico. Parece ser por la forma del ojo que es la valvulita, la DM70. Aquí vemos pegamento. El cordón, el cable está todo rígido. Fíjense, seguramente quebradizo. Esto vamos a ver qué hacemos con el cordón. Vamos a ver por qué tiene en la parte de acá inferior esta goma.
aquí debe estar la marca que se ha salido. Vamos a tratar de conseguirla de internet. Acá hay una gota del pegamento. En la parte posterior tenemos salida de ventilación. Acá tenemos entrada de un micro y acá tenemos una salida de output, seguramente para un parlante externo Made in Italy. Y por la parte inferior tenemos los voltajes 117, 180, 2, 200, 220, seguramente que este 2, 240, es donde está seteado. Le falta una patita de estas de caucho. Acá vemos el pegamento. Y como les dije, no funciona absolutamente nada. Vamos a experimentar si se puede sacar adelante. Y recuérdense que este equipo, al ser una grabadora y es pesada, ¿por qué? Porque tiene todo un mecanismo interno que gobierna la parte mecánica, que seguramente debe tener una placa con diferentes resortes, muelles y botoneras para activar estos mecanismos. Fíjense cómo, y eso es lo que le hace muy pesado. Y recuérdense que estos equipos, al ser una grabadora, tenía un cabezal magnético aquí para la grabadora grabar la cinta, y que la cinta pasaba por el cabezal, y lo único que hacía este equipo es, tenía un amplificador de señal de audio. Ese amplificador de señal de audio debe estar compuesto seguramente por la preamplificadora, el amplificador de salida, y como son dos válvulas aparentemente, tiene que tener una, como los voltajes, no sé si con una rectificadora, válvula rectificadora para convertir la corriente alterna en corriente continua. Ya lo veremos cuando abrimos. Y este es el ojo mágico, ¿no? Que nos da la idea del volumen. De acuerdo al voltaje que le llegaba, se prendía más la señal. Entonces vamos a abrirla, vamos a revisarla juntos y vamos a trabajar con esto. No están muy presionados, lo cual indica que esto ha sido seguramente abierto. Entonces regresamos con la caja ya abierta, pero antes quiero ver un poco de presión, porque este tornillo es, ya se dio. Y vamos a sacar esta tapita. Bien, acá es donde les indico que está el, este tornillo es menudito, fácil de que se pierda o se maltrate. Mucho cuidado con el hilo de la rosca. Y esta es la sección de el cabezal de la grabadora. Obviamente hay que limpiarlo, pero ya acá comenzamos a ver la parte, el peso, por lo de la cantidad de elementos mecánicos. Entonces vuelvo con el equipo abierto. Bueno, ya sacamos los cuatro tornillos, son largos. Este de acá no lo hemos tocado porque esto aparentemente es una conexión interna para algún tipo de elemento de tierra o algo. Ya lo vamos a ver después. Acá hay cuatro tornillos y en la parte inferior también, aquí por la parte de abajo, hay dos tornillos más, lo cual son seis.
Entonces esto se abre en dos tapas. Una tapa posterior que vamos a retirar. Aquí tenemos el pegamento que vemos que lo han efectuado en exceso, bastante mal puesto. Vamos a ver si lo podemos corregir. Fíjense, donde entran los tornillos tienen su, felizmente que no son plásticos, sino tienen su ranura de metal. Eso lo hace bastante más resistente. Y vamos a ver la otra mitad. Con cuidado separamos. Ahí está el parlante. Aparentemente hay un conector. Vamos a ver si es. Si es cierto, sí, puede ser un conector. Vamos a tratar de. Separarlo. Y fíjense qué bien hecho está para no maltratar al parlante. Lo tenían hecho con un conector. Eso nos demuestra lo bien trabajado que estaban en el detalle de estos equipos. Y ahora sí nos muestra, vamos a ponerlo de espalda para ver que nos encontramos, nos muestre el equipo como tal. No, lo primero que vamos a girarlo. Vamos a poner esto aparte para no que no nos incomode. Lo primero que nos que encontramos es una serie de elementos que sean de polvo, de pegamento, creo que sea. Hay un cable blindado. Y también se desconecta, fíjense, para sacarlo del motor. No sé si para sacarlo de esta parte. Acá hay uno de los tubos. Acá hay otro tubo. Entonces tenemos dos válvulas. Esta la veo un poco suelta. Pero ya tenemos dos tubos. Acá tenemos un condensador electrolítico, otro condensador electrolítico, un tercer condensador electrolítico. Estos no sirven. Por la antigüedad ya están secos. Estos son los famosos paper cap y otros condensadores de papel. Este es de 50 micros. Este, a ver, a veces estos cartoncitos giran. Debe ser mellizo, debe ser otro de 50. Y este es uno de 16 microfaradios a 250. Y estos son de 50 a 250. Estos tres hay que cambiarlos. Después acá tenemos otro condensador. Aquí tenemos una arañita encima
del parlante, hay que hacer una limpieza. Otro condensador original, porque estos son hieloso. Pueden ser que funcionen, vamos a ver, no lo vamos a tocar, pero primero vamos a ver qué pasa con estos. Voy a conectarlo y voy a ver hasta dónde llega la conexión del el ingreso de energía, para ver por qué no funciona y está completamente paralizada. Entonces, bueno, aquí hay dos, entonces como le he dicho, dos válvulas. Vamos a identificarla. Por lo reciente del equipo, posiblemente haya un esquema que es muy sencillo porque solamente es una sección amplificadora. Un esquema de la parte eléctrica. Acá hay otro condensador. Son pocos condensadores, no hay más de 5. 5, 6. Y el ojo mágico lo tenemos aquí. Aquí abajo está el ojo mágico. Que nos indica la fuerza del volumen. Entonces, mostrado esto, voy a proceder con una limpieza y voy a revisar hasta dónde llega la parte eléctrica, el ingreso de energía, en dónde se bloquea, para ver por qué no funciona el motor ni mueve nada. Venimos en un momento. Vamos a tratar de explicar en una forma esquemática cómo funcionaban estas grabadoras de cinta para que sea más fácil la comprensión del video. Las cintas pues tenían un carrete, ¿no? Y tenían el otro que lo recibía. Esto giraba para acá. Y esto pasaba por dos topes, dos rueditas, que hacía que la cinta venga por acá y enrolle en la parte céntrica. Esta cinta, que es una cinta magnética con óxido de ferrita, tenía tres cabezales. Un cabezal que era el segundo normalmente era un cabezal que venía acá, que era el que ocasionaba el ordenamiento de las partículas de fierro o la magnetización de la cinta en esta sección. Ahora vamos a ver un poco cómo. Y este módulo de este cabezal venía adosado a un, vamos a decir, un parlante. Este parlante estaba conectado a un amplificador y del amplificador la señal activaba una bobina que creaba un campo magnético que imantaba la cinta que a su vez iba desplazándose. La velocidad de la cinta hacía que se grabe secuencialmente y podemos decir que a más velocidad teníamos mayor tramo de grabación, mejor calidad de sonido, lo que podríamos decir era mayor ancho de banda comparado con una radio. A velocidad muy lenta había demasiada información en un espacio tan pequeño. Entonces se eliminaba ciertas frecuencias y la calidad disminuía. Este era el primer cabezal o el segundo cabezal, porque después vamos a ver que hay uno previo. Y después teníamos, una vez grabada la información, digamos, acá está el cabezal. Vamos a poner el cabezal acá, porque es una lectura entre los dos. Había la señal de reproducción, que es cuando esta cinta
pasada por el medio, el ordenamiento magnético hacía que la bobina esta reciba el cambio de intensidad del campo magnético. Esto era nuevamente amplificado. El amplificador iba a un speaker, ¿no? A un parlante. Se reproducía la voz. Esto era más o menos el funcionamiento. Esto a su vez tenía un elemento adicional en el cabezal, que era el borrador. Y el borrador sencillamente era un electroimán que hacía que, conectado directamente a una alta frecuencia, digamos en la, ¿no?, que hacía que la alta frecuencia del electroimán desordenaba la cinta y borraba, porque podía tener grabación previa. Al desordenarla, la borraba y recién venía. Entonces, este vamos a poner la B de borrador, y recién podía grabarse, ¿no? Que este era la grabadora y este era el play, digamos, el reproductor. Esto era como funcionaba más o menos, como funcionan todas las grabadoras. Ahora, cómo funciona el micrófono con el grabador. Vamos a. El micrófono tiene un diafragma que está unido a una bobina. Esa bobina se desplaza por un núcleo. Este es otro campo magnético de la bobina que se crea con dando dos cables. A la hora de hablar uno por esta zona, crear el sonido, esto hace vibrar la membrana que entra y sale. Al vibrar la membrana, esta bobina también se desplaza en este núcleo, y al desplazarse esta bobina cambia el campo magnético, se ve alterado, y al verse alterado el campo magnético, esta bobina que está siendo alterada su campo magnético produce un flujo de electrones o una corriente eléctrica. Este flujo de electrones o corriente eléctrica pues entraba, como les dije, a un amplificador, y la señal amplificada entraba a una bobina, digamos que era una cosa así. Y acá hay otra bobina. Entonces, el campo eléctrico que circulaba por acá hacía que la variación de electrones produce lo contrario, produce un campo magnético, digamos este norte y sur, ¿no? Entonces, esta variación de campo magnético crea acá un campo magnético que puede ser en mayor intensidad o en menor intensidad, y si por aquí pasaba la cinta, pues está muy pegada, esta cinta quedaba imantada, ¿no?, con diferentes intensidades, y hacía que que al volver a reproducirla, esta carga magnética se traduce en lo inverso, en señal eléctrica, y eso lo conseguíamos con
en otra sección que era lo mismo, pero hacía la función inversa. Entonces la variación de la cinta magnética producía acá una señal, que esa señal después iba a ser nuevamente ampliada. Y esto era transmitido al parlante que emitía el sonido. Entonces, esa es básicamente la explicación de las grabadoras de cinta. Y acá teníamos el dispositivo también, como le dije, que era el borrador previo cuando pasaba la cinta. Entonces, esto es el esquema. Ahora vamos a ver la parte del esquema eléctrico en sí. Bueno, este es el esquema eléctrico de la G255. Se usa el mismo para la S o la 287. Básicamente, voy a explicarlo muy rápido. Acá era la conexión. Este es el transformador que tiene para diferentes voltajes de ingreso, desde 110 hasta 220, incluso hasta 240. De la parte inferior tenemos los devanados de 6.3 voltios para alimentar los filamentos de la válvula. La DM70, que vimos que era el ojo mágico. La 12AX7, que es la preamplificadora. Y la UL41, que esta radio no la tiene, o esta grabadora no la tiene, sino tiene una 35D5, que es similar, es una válvula de potencia. Estas son las botoneras plásticas, que lo que hacían era cerrar el circuito con tierra o con masa, este chasis, que es una de las fases. Este es el esquema de la válvula, el ojo mágico, que cuando lo único que hace es que cuando llega corriente, de acuerdo a la intensidad de corriente, el mismo cátodo se enciende, se caldea, se pone con más intensidad cuando pasa más corriente por aquí. Y dependiendo de la corriente que circule por esta reja de control, encenderá más o menos la intensidad, ¿no? Este es el funcionamiento de la válvula de ojo mágico. Esta es una válvula amplificadora. La amplificadora de potencia, que está siempre con el parlante de audio, el transformador de audio, lo que hace es una transformación de impedancias, de una alta impedancia que tenemos en la emisión de la válvula. Tenemos que bajar la impedancia y aumentar la intensidad de corriente, o sea, baja el voltaje y aumenta la corriente. Acá tenemos un mayor voltaje con una menor circulación de corriente. Eso es como funcionan todos los transformadores de audio. Y aquí se conecta el parlante. Vemos, este es el speaker. O también se podía poner mediante un jack una bocina, un parlante externo. Para eso era uno de los conectores que le llaman uscita en italiano. Entonces, esta es la explicación de la válvula de potencia. Acá tenemos este era un péntodo, y acá tenemos dos triodos. Una misma válvula tiene dos triodos exactamente iguales, es decir, tenemos dos preamplificadores juntos en una misma válvula. Por aquí se conectaba el micrófono. El micrófono, este es un switch, cuando estaba entre las dos bolitas blancas era para reproducción, y cuando estaba bolita blanca con negra era para que la señal del micrófono, acuérdense que el micrófono tiene una bobinita como expliqué antes, pasa por el primer amplificador de sonido, porque el micrófono emite señales muy, muy bajas en intensidades. Entonces la amplifica. Una vez amplificada, viene
por esta sección. Acá estamos ya filtrando algo de continua que no deja pasar, solamente pasa en la alterna, la onda sinusoidal. Este es un potenciómetro que disminuía o aumentaba la intensidad de la señal, volvía a ser entrada a la red de control, amplificada por segunda oportunidad, venía por este camino y podía ser ya de frente al amplificador de sonido, ¿no? De audio. O si era conectada a la acá, el puntito negro, acuérdense que era el grabador de audio, la señal venía por acá, llegaba a los cabezales de grabación que se imantaban por el paso de la señal, provocando un alto campo magnético que hacía que se grabe la cinta que pasa por esta sección. Entonces ya se preregistraba el sonido y quedaba impregnado con la ferrita por la intensidad y alteración del campo magnético de la cinta esta con polvo de ferrita. Entonces así se conseguía pues aumentar la señal, quedarla grabada y cuando queríamos reproducirla volvía a pasar la señal por este camino, por esta bobina. Esa señal hacía el proceso inverso, alteraba el campo magnético de esta bobina, de esta segunda bobinita, y obviamente que el switch estaba ahora en una posición de play, y al estar en una posición de play, de todas maneras lo regresaba para que entre a la preamplificadora, para que en ese caso venga por este camino. Y como esto está unido acá, porque los dos puntitos es para play y ya no para grabación, salía directo a la válvula amplificadora de potencia, ¿no? Estos son filtros del sonido que entran a la que entran por el circuito. Estos también son filtros, los famosos filtros PI. Acá están los electrolíticos con la resistencia. Y no tenemos más que explicar en este esquema. En resumen, es una válvula que tenía dos etapas repetidas de amplificación. Esto tiene la alimentación automática de cátodo, la polarización automática de cátodo. Cuando lo tienen con condensador y resistencia, le da más potencia, pero crea algo de distorsión. Cuando no tiene esta combinación de condensador resistencia, le da menos potencia amplificación, pero mayor menos distorsión, ¿no? Entonces, este es un tipo de alimentación automática, esta no. Y en esta otra válvula también vemos que tiene lo mismo, la amplificación automática de la válvula, del cátodo, con lo cual le da más potencia, pero crea un poquito más de distorsión, ¿no? Esta es una válvula típica de preamplificador. Eso pueden preguntar a la gente que toca guitarra, es muy utilizada por ellos. Y esta es la válvula de potencia, que en este caso de este equipo no la tiene. Tiene una 35D5 que es similar y ha sido reemplazada, o no sé si de fábrica o por la persona que ha utilizado el equipo. Bueno, esta es un poco la figura y ahora seguimos con la parte Bueno, vamos práctica. a revisar. Este es el jumper. Fíjense. Está puesto en 240 voltios. Como no llega energía, según hemos escuchado, vamos a ver si esto está abierto. No está cerrado. Lo dejamos en 240. Para que haya con continuidad aquí. Entonces ahora vamos a fijarnos, puede ser que este cable que está todo reseco
Se ha quebrado también. Vamos a ver por qué no llega energía. Entonces vamos con uno de los de las líneas. Vamos a ver la continuidad. Esto entra por aquí, da la vuelta y sale y conecta a uno de los transformadores y a una de las fases que va al transformador. Entonces esto debe hacer continuidad este lado con uno de los polos. Vamos a ver. No, no hay continuidad. Entonces de seguro en el otro debería estar, ¿no? Tampoco. Significa que esta línea por algún lado está interrumpida. Ahora vamos a ver la otra línea, la que viene y que viene al condensador. A ver este lado. No, y la otra tampoco. Entonces esto nos está indicando de que aparentemente el problema podría ser tan sencillo como que este cable está abierto por algún lado, está quebrado. Fíjense cómo se suelta. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar el cable antes de poder hacer nada. Vamos a hacer una limpieza, obviamente. Pero aparte de la limpieza, esto se hay que cambiar estos tres caps y hay que cambiar un cable para ver hasta dónde nos llega energía. Entonces lo limpio y regreso con un cambio de cable y el cambio de estos tres condensadores por lo menos para ver qué va pasando. Bueno, estoy comenzando a revisar un poco los componentes y lo primero que me encuentro es con una falla acá en el switch de encendido. Estos dos contactos, este y este, no cierran y si uno lo activa 8 veces o 10, de 10, una sí hace contacto y dos no cierra. Por lo tanto, lo que voy a hacer es voy a sacar el potenciómetro y voy a revisarlo a ver si se puede la parte de contactos de las platinas de cierre para ver si podemos arreglarlo. Estos contactos de acá, a ver, estos contactos de acá que hace saltar la hace unir los contactos de uno y otro, salto con este muelle, estaba oxidado y no permitía el buen salto. Entonces he aprovechado para le he puesto primero el limpiador de contactos y no funcionaba. Le he puesto WD-40 para quitar un poco el óxido. Y estas ahora está más suave. ¿No? Y esta ruedita, este topecito se desplaza más sencillo, ¿no? Este tiene un desplazamiento más sencillo. Está bien. Entonces vamos a armarlo a ver cómo nos queda si cierra los contactos. Bueno, vamos a ver, ya lo cerré, le volví a ajustar estas lampitas después de abrirlo como les expliqué. Entonces vamos a apagarlo primero. Si lo tengo apagado, aquí no debe mancar continuidad. Perfecto.
Vamos a prenderlo. Ya está prendido, ahora sí debe marcar continuidad. Excelente. Lo apagamos. Y lo prendemos. Muy bien. Ahora vamos a verla prendido. Este es el potenciómetro. Vamos a cambiar la escala a 500K. ¿Ves? Acá hay un problema con las puntas. 134. Y se va, o sea que es más alto. Ahora sí. Y acá. Y entre extremos. Ahora sí. Correcto, entonces ya está funcionando. Voy a marcar cero en continuidad. Bien, porque está cerrado. Entonces, ya que estamos con el potenciómetro aparentemente reparado, vamos a apagar esto y vamos a volver a conectarlo. Volvemos. Bueno, ya le conecté el potenciómetro, ya estamos para poner la energía. Le he puesto su parlantito por si acaso, como está conectado con este switch, no voy a hacer que me haga algún polo, prefiero armarlo. Este tubo, que es el tubo de potencia, no es el que originalmente indica el esquema que lo voy a explicar posteriormente, el UL41, sino es un 35D5, es otro tubo de potencia. No sé si lo han cambiado, es el original, pero como estaba, voy a arrancarlo. Ahora, no estoy en 220, yo tengo 220 acá en Lima, Perú, pero lo he, así estaba seteado en 240, lo cual significa que le va, en realidad le va a entrar menor voltaje, porque al entrar menor voltaje al 240, la parte proporcional, como entra a 220, en realidad no va a entrar a los 220, sino un poco menos. Entonces, este cable es nuevo y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esto? Y acá tenemos que observar dos cosas. Primero, que prendan los tubos, a ver si hay algo de audio y si el motor, si este motorcito gira, porque después les explico un problema que ya vi que hay que solucionar. Entonces vamos a comenzar a apretar los botones. Ya lo tengo prendido, pero no he apretado ningún. Vamos a apretar. Ok, fíjense, el motor gira. Ahí estoy viendo. Este tubo prende. Ahí veo que el tubo prende. Ese es el tubo, el preamplificador. Este no lo sé. No siento nada de audio. Sí hay audio, fíjense. Y en esta enojo mágico, este es el audio, el ojo mágico también,
También se activa, no, seguramente no lo ven. A ver si acá se ve algo. No tiene fuerza, pero sí se activa. Bueno, estoy con el VARIAC, estoy con el VARIAC en 180 voltios. No estoy llegando a los 220. Eso puede influir acá, pero por lo menos ya tengo funcionamiento. Entonces, si hay sonido, si hay motor, por lo tanto, lo único que me queda ver es ahorita la parte mecánica y el cabezal. Ahora, aquí les voy a explicar algo y vamos a aprender, vamos a desenchufar. Y quiero explicarles la parte de el audio, del audio, perdón, del componente mecánico. Componente mecánico son estas poleas que están acá con jeve en los perímetros, que ven que hacen que se desplace todo. Lo primero que notamos es que esta banda, esta faja, está totalmente grande, extendida. Por el tiempo se ha perdido su elasticidad y es más que todo plástica. Esto hay que cambiarlo. Hay que volver una que esté más templada, número uno. Y número dos, veo el deformado de esta rueda, que si ustedes ven, está totalmente deformada por diferentes partes, porque esto, al quedarse guardado tanto tiempo presionando contra este eje, lo ha deformado. Esto hay que cambiarlo, porque si no va a saltar. Se dan cuenta cómo no tiene un perímetro uniforme, está totalmente deforme. Esto hay que cambiarlo. Ahora, aparentemente es fácil, pero para sacar esta correa tengo que desmontar este mecanismo y liberar estos ejes para poder hacer el cambio, y eso es lo que no veo tan sencillo, pero en fin, si no, ni modo, si no, no va a funcionar. Entonces, este aparato lo veo muy sólido, muy muy consistente, fiable, confiable, pero lo que tiene en desventaja es que es muy sofisticada su manera de armar. Esto debería ser bastante más sencillo al mover este eje o girar este eje, sacar un par de seguros de estos anillos y se cambiaba la correa. Pero si para cambiar esta correa tengo que desarmar todo, es un poco práctico, ¿no? Pero en fin, si no queda otro camino, vamos a desmontarlo y seguimos para ver qué vamos consiguiendo. Bueno, vamos a mostrar lo que hicimos. Hemos desarmado un poco, pero les cuento que no encontré forma y era muy sencillo. Todo es cuestión de encontrar la manera. Fíjense. Voy a armarlo y van a ver cómo el proceso inverso es el desarmado. Esta es la faja que estaba y que no tenía acceso, ¿correcto? Es demasiado grande, se ha estirado. Si ustedes la quieren poner, vamos a ver, pero mi mano no. Pero si esta es la faja, más o menos, esta es la forma como va a quedar. Y se dan cuenta que queda suelta. Queda suelta, entonces esto no me sirve. Entonces, ¿qué he hecho? He cortado una faja
de una cámara de bicicleta. Una cámara de bicicleta, cuando se estira, porque es bastante más chica, pero cuando se estira se adelgaza, se angosta, y vamos a ponerla, que va a ser nuestra nueva faja. Entonces ahora sí hay la tensión necesaria y la elasticidad para arrastrar la misma, ¿no? Entonces, ya que la tenemos, ahora vamos a montarlo. Fíjese, el montaje es de la siguiente forma: esta platina va a venir encima este perno aquí. Y este eje entra aquí, ¿no? Para fijarla. Bien, entonces ahora vamos a poner uno de los tornillos. Voy a poner un poquito de una gota de aceite. Uno de los tornillos vamos a hacer la presentación y el otro con lo que es tierra. Ponemos su gotita lubricante y vamos con esta, con lo cual ajustamos la platina y ahora sí hay tensión, fíjense, no está suelta sino hay tensión. Lo que nos había complicado un poco el tema era de que esta platina que ve encima me tapaba los pernos, los ocultaba. Nos ocultaba, vamos a echarle también un poquito de grasa, ya que la vamos a cerrar. Y al ocultarlos, no tenía la forma como sacar y destapar el eje, moverlo. Porque fíjense, a la hora de ponerlo, quedaba tan exacto que parecía que estuviera una pieza o remachada o soldada. Entonces, ahora sí, ya me permite montar el cabezal, que lo he puesto acá a un costado. Y voy a aprovechar para hacer la regulación y calibración de esto. Después voy a montar el cabezal que viene aquí. Y lo vamos a montar y a presentar antes de taparlo. Volvemos. Bueno, vamos a seguir montando el cabezal. Como les dije, ya le puse esta barra
esta barra que la había soltado aquí en la parte posterior acá abajo con este anillo. Había soltado esta pieza, había sacado este anillo también, este anillo que sirve de prisionero, y este perno lo aflojas y hace un movimiento lateral con lo cual pega esta rueda. Recuérdense que esta rueda tengo que cambiar. Solamente he cambiado esta que ya está con tensión. Y lo que primero que voy a proceder es a limpiar el cabezal, que es este, ¿no? El cabezal con un poco de alcohol. Para dejarlo limpio, tanto el que esa es una bobina que borra y una bobina que graba. Se dan cuenta, hay dos, una bobina acá y esta es otra bobinita. Entonces ya puesta esta, tenemos que regresar este a su canal. Y ahora ponerle estos dos pernos que son estos. Uno tiene una punta con anillo de prisionero, otro roscado. Estos dos anillos son para asegurar acá el cabezal después de poner estas dos platinas que van a amortiguar. Y vengo con el armado para no distraerlos, con el armado de este cabezal ya puesto. Ya pusimos los dos tornillos, el tornillo de aquí, que en realidad no es tornillo, sino es un pernito pasante con un pasador al final con un resorte. Vamos a tratar de ver. Este es el pernito pasante. Acá hay un muelle y acá hay un anillo que lo agarra sujeto. Y en la parte del otro lado es un perno con hilo que tiene en la parte inferior una contratuerca y me ha ayudado con una algo plano, donde la pongo encima y la meto por aquí, por abajo, hasta que encaje y después lo voy cerrando. Ahora, si ustedes fijan, estos dos pernos, este perno de acá es el que regula la horizontalidad, fíjense. Regulación del cabezal. Ya, ya lo limpiamos. Ya está. Entonces con esto ya hemos puesto el cabezal. Ahora falta ponerle las platinas que están en la parte delantera y vuelvo con esto. Antes de ponerla, voy a pegarle una platina, perdón, una tela de algodón que va aquí en en este cuadrado que pega contra el cabezal. Acá sí lo tiene, pero aquí no lo tiene. Entonces lo pego
aquí y regreso después que lo tenga listo y pegado. Primero le puse una banda delgada como esta, de menor diámetro, pero qué ocurría que cuando giraba se salía de los poros laterales. Entonces le he puesto esto que es un O-ring adaptado, que tiene un poco más de tensión, y lo estamos poniendo en lugar de esta faja plana. Entonces, antes de armarlo, vamos a ver cómo se comporta. Ya lo he enchufado, esto lo tengo suelto, solamente va a funcionar porque ya recuperamos la parte eléctrica y vamos a ver si... ¿Ven? Entonces estamos bien, está girando el motor, ya tiene la fuerza y esta banda, este O-ring, hace el efecto de la bandita esta y me va a permitir enrollar en el carrete. Bien, lo siguiente que hemos hecho es lo que vamos a montar. Es la rueda que va en esta posición acá y que pega contra este eje. Está toda deformada por haber estado guardado a presión y tenía varios surcos. Entonces la he rectificado, la he con una lija y en un taladro, la he vuelto nuevamente circunferencial. He perdido diámetro, pero el diámetro que pierdo lo voy a ganar en esta regulación, que es el paso siguiente que vamos a efectuar. Vamos a ver. Bueno, entonces lo siguiente que he hecho es ya he puesto esta barra, le he puesto el anillo de retención, y aquí en la parte posterior hay un tornillo que me permite fijar de acuerdo al desplazamiento. Tiene ojo abierto chino, la proximidad de este pequeño eje, este, con el eje que está conectado a esta rueda, de manera de que este jeve que le hemos quitado diámetro, voy a procurar que pegue. Entonces, ¿cómo procuro que pegue? Porque este jeve ayuda a pasar la cinta. Entonces, como este ojo chino, lo desplazo de manera que pegue y ajusto el tornillo que está acá en la parte, ¿no? ¿Qué se ve? Estoy ajustando este tornillo. Entonces, ya está pegando. Y ahora vamos a probar nuevamente. Y esto debe pegar cuando... No, estoy muy... muy separado, ¿eh? Ahí está. Entonces la cinta que va a pasar por el medio va a permitir que esto ayude a desplazarla.
Obviamente esto debe ser, acá no necesita tocar, seguramente que es para enrollar, pero acá sí necesita que toque, por eso es que está girando. Bien, entonces conseguido ya los mecanismos del giro de este, vamos a poner vamos a poner la tapa respectiva y fíjense que lo que hacemos con esto es regular la horizontalidad del cabezal. ¿Ya? Recuérdense que hay que dividir la platina primero, después la base plástica, encima el cabezal. Una vez que tenemos todo esto ya montado, esto lo ponemos al final. Ahora vamos a armar las dos aletas de presión. Esta va a venir aquí, por eso tiene el agujero. A esta le he dejado con su algodón, que lo tenía para que no raspe y para que ayude a limpiar la cinta. Hay que ponerle su resorte, pero primero tenemos que poner la otra. Y la otra es exactamente igual, a esta le he puesto un pedazo de algodón nuevo. Vamos a poner el resorte. Está aquí. Entonces esto sería en esta posición. Y el resorte es en la talladura inferior. Ahora ponemos la otra, que es exactamente igual. Tenemos que ponerle su resorte. Es al revés, ¿ven? Esta tendría que ir primero, entonces mejor sacamos esta. Ponemos esta, volvemos a ubicar esta que ahora teníamos fija. Y esta va en la entalladura superior. Dentro bien. Correcto. Antes de ponerle los seguros, vamos a ver que abran los dos y peguen los dos. Una vez que ya están los dos, le ponemos sus dos grampas de seguro. Buscarlas por dónde están, aquí están. Entonces una va aquí. Y la otra
No se ve la ranura, debería entrar. Ahí está. Perfecto. Entonces, a ver, ven cómo pegan las dos. Lo principal es que vean el mecanismo aquí, cómo pega contra cabezal. Este es el cabezal. Estamos con la fase final. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Aquí lo que nos falta sería el taparlo. Le damos la vuelta. Aquí no había entrado. Esto no está muy... horizontal, ahora sí. Ya estamos con el cabezal. Vamos a poner de una vez el seguro de esta rueda. Son piezas tan pequeñitas que... hay que tener cuidado que salten. Listo. Ya tenemos la rueda. Ahora vamos a ponerle su tapa. Con su tornillo. Mucho cuidado porque la... es una rosca muy fina y si entra mal la malogramos. Le he conseguido el logotipo porque curiosamente conseguí otra máquina exactamente igual, más deteriorada. Le he sacado el logotipo, se lo he puesto a esta. Tiene que encajar todo. Bueno, terminando ya con este proyecto, ya lo armamos, está completo. Lo hemos, hemos pulido hasta donde se ha podido para sacarle brillo. Estas rajaduras están reforzadas interiormente con pegamento epóxico para darle cierta rigidez y que no se vuelva a abrir. Al menos es lo que pretendemos. Y ahora vamos a probar su funcionamiento. Vamos a ver cómo nos responde. Y esto que no da síntomas de vida, parece que algo hemos logrado. A ver, primero la tapa le hemos puesto, ya le pusimos el eje, la bisagra. Está un poquito más largo, ustedes ven que sobresale. No lo he cortado porque, en fin, no he creído necesario.
Estamos con la tapa puesta. Le hemos pegado esta rajadura. Es muy notoria, pero como es en plástico, ni modo, no hay cómo disimularla. Esta plaquita, como les dije, le he sacado de otro equipo, que he conseguido un equipo exactamente igual, pero bastante más deteriorado. Lo compré como repuesto, pero como siempre pasa, seguramente lo voy a levantar y solamente le he sacado la plaquita. Pensé sacarle algunas válvulas si necesitábamos, pero aparentemente por ahora no. Algo importante que mencionar es que la persona que la adquirió me dijo que me lo entregaba con cinta de grabación, pero la verdad es que a última hora me dijo que no las tenía, que se le habían extraviado y que me iba a dar una que tenía por ahí bien encontrado, y me dio esta cinta de acá. Ya, esta cinta de acá no es de este equipo y está grabada a otras velocidades, por lo tanto vamos a escuchar distorsiones. Este equipo de acá es la grabadora 255SP y graba en dos velocidades. Quiero explicar algo aquí. La grabadora de cinta, las top más profesionales, grababan a 30 pulgadas por segundo. Es decir, la cinta se desplazaba a 30 pulgadas por segundo. Las top, más no van a encontrar. Es muy raro que aparezcan más. Las semiprofesionales, ya más comerciales o de casa, iban a la mitad, a 15 pulgadas por segundo. También se consideraban de buena calidad porque pasaba a una velocidad bastante rápida. Cuando más rápida es la velocidad, como hemos dicho, más información lleva en un tramo más largo. Entonces es como si tuviera un ancho de banda más largo, entonces capta más frecuencias. Debajo de 15 teníamos 7,5 pulgadas por segundo. Era una bastante comercial, ya de casa comercial. Y debajo de esos estaban los equipos que eran la mitad, acuérdense que siempre la mitad, y debajo de los 7,5 teníamos 3 cuartos, que es esta grabadora, es de 3 cuartos, y la mitad de 3 cuartos es 1 y 7 octavos. Entonces, esto tenía dos velocidades, 3 cuartos y 1 y 7 octavos pulgadas por segundo. El 1 y 7 octavos, ¿para qué servía? Solamente para voz. Era muy, muy corriente la grabación y solamente era para dictáfonos, para escuchar a alguien hablar. Música no, no, era imposible. En tres cuartos, que es la otra velocidad, también era para voz, aunque algo mejorada por ahí, algo de música muy rudimentaria. Pero este equipo era un dictáfono o una grabadora de música muy elemental. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo funcionaba. Tenemos tres botones. El botón blanco es el botón verde, es para el play, para reproducir. El botón rojo para grabar. No voy a poder grabar porque primero no tengo el micrófono y segundo no tengo la tengo otros micrófonos, pero no tengo la toma, que es una toma especial. Vamos a ver si la consigo para poder realizar la grabación. Pero recuerde que en el circuito de grabación la reproducción también pasa por el mismo circuito, por lo tanto, si graba, si reproduce, también debe grabar. Entonces, vamos a avanzar con lo demás. Este botón negro es un botón de como un neutro, es decir, que para cambiar de un lado a otro, primero se presionaba la tecla del negro para no ir de adelante para atrás en forma violenta. El verde, como dijimos, es el play, y el blanco es para retroceder, para rebobinar la cinta. Este botón rojo es para acelerar. Cuando estamos escuchando algo y queremos adelantar, acá adelantábamos.
El hecho de que esta perilla de acá es una perilla que le cambia las dos velocidades, entonces tiene dos opciones, a 3 3/4 o a 1 7/8, más rápido o más lenta. Este es el ojo mágico y vamos a ver entonces el funcionamiento. Entonces lo primero es, se prende con esto. El ojo mágico se trata de encender un poquito, pero inmediatamente se apaga. Vamos a ver ahora lo primero para retroceder. Esto es para retroceder. Correcto, entonces ya retrocede. Ahora vamos para hacer el pay. Se dan cuenta que está a una velocidad muy baja porque esta cinta no está grabada acá. Esta cinta viene de otra grabadora que la grabado a otra velocidad, por lo tanto no coincide. Por eso es que si yo lo trato de acelerar, como las grabadoras un poco más profesionales, mejora, fíjense. Ahora vamos a cambiar de velocidad. Esta velocidad es más lenta aún. Ahí vamos, aceleramos. ¿Qué pasa? Primera lectura de la misa del domingo, ¿ven? Esa es la velocidad que debería caminar, pero estoy acelerándolo. ¿Ven? Ahora, si ustedes ven, el ojo mágico no ha obedecido, y eso es, lo voy a explicar ahora por qué. Vamos a parar, pero si ustedes, mira, si yo aprieto acá, ven cómo hay una ligera encendido del ojo mágico. ¿Ven cómo trata de encender? Ahora, ¿eso por qué es? Eso significa que la válvula en sí está bien. Ahora, la explicación aquí es que el ojo mágico trae el mismo circuito de la reproducción, entra a la red de control. Y lo que debe estar acá es alguno de estos condensadores, debe estar mal, o esta resistencia, por lo tanto no hay un adecuado ingreso de flujo de corriente. O es en esta resistencia o es en estas resistencias. Entonces hay que sacarlo, abrirlo y ver cuál de estos cuatro componentes es. Relativamente sencillo, salvo que haya algún contacto flojo. La verdad es que abrirlo y todo es un poco laborioso, por lo tanto no lo voy a efectuar, porque tampoco recuerdan que hemos cambiado los condensadores, pero lo único que quería mostrarles a ustedes es que el equipo ya está operativo y ya funciona, podríamos grabar, y esto incluso se tiene con la tapa cerrada. Este era el switch para apagar. Esto prendíamos y después le dábamos play. Y acá aumentábamos el volumen. Acuérdense que la velocidad. Vamos a
retrocederlo para dejar la cinta como estaba. Y fíjese que cuando retrocede también con el cabezal se escucha lo que la grabación magnética. Entonces, explicado esto y mostrado cómo quedó la maquinita, doy por terminado el proyecto y ojalá les haya parecido interesante. Y mientras tanto tengo varios proyectos más, por eso es que no lo abro para corregir esto del ojo mágico. Más bien lo que voy a hacer es voy a aprovechar para reparar de inmediato, ya que tengo en mente todo lo que le he hecho a esta, la otra que tenemos acá, como que originalmente la hemos comprado como repuesto, pero vamos a dejarla en buen estado y que también sirva como reproductora.